Seguimos sosteniendo que es una muy buena ley, pionera, que da respuesta a una demanda social en este sentido, a una demanda y a una reivindicación histórica del movimiento feminista. El problema estaba siendo que había resoluciones judiciales que rebajaban las condenas de algunos agresores sexuales. Bueno, pues lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas y, por lo tanto, para que a partir de la entrada en vigor de esta ley las condenas sean mucho más correctas en ese sentido. Y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión. Seguirá siendo todos agresiones sexuales. Y también les garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión.